esperar unos segundos, unos minutos, para que comience la transmisión en vivo. A ver, son las 8, vamos a esperar unos cuantos segundos, unos cuantos minutos. Transmitiendo en vivo. Okay, muy bien. Venga, estamos transmitiendo en vivo aquí. Aquí nuestro primer invitado, bienvenido aquí al canal, nuestro primer espectador. Vamos a continuar esperando unos segundos, unos minutos, a ver quién más se une aquí al canal, ¿verdad? Venga, tenemos dos, muy bien, gente. Tenemos dos espectadores ya. Vamos a ver si alguien más se une aquí a la transmisión. Si no, comenzaremos, amigos. Solo les pido algo de paciencia. Ok, bienvenidos a la transmisión. Segundito, estamos esperando a ver si hay alguien más aquí que se una. Bueno, ya somos tres, muy bien. Bueno, dos, nuevamente somos dos. A ver si hay. Me puede comentar si hay algún problema con el audio o algo que se oiga bien. No sé, esta es la primera transmisión que hago en directo aquí en el canal. Así, si alguien puede decir si tiene algún problema o algo para revisarlo. ¿Todo se oye bien? ¿Algún detalle o algo que tengan? Esperar otro minutito más, gente, un segundito, para que ver si alguien más se nos une aquí en lo que es esta aventura de Outlast. Vamos a comenzar una aventura de terror con todos ustedes. ¿Problema con el audio? No, ninguno. No. Bueno, a ver, son las 8:05. Bueno, yo creo que vamos a comenzar, amigos. Vamos a comenzar una nueva aventura, una nueva partida en Outlast. Y pues, como siempre, espero que lo disfruten. Y vamos a comenzar allá. Si alguien tiene algún problema, pues déjenlo aquí en los comentarios, ¿verdad? Para saber, chicos. Y vamos allá, nueva partida en dificultad normal. Outlast contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual gráfico, lenguaje vulgar, que lo disfrute.
Eres Miller Upshur, un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno en la tierra. Siempre deseoso de ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar, buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del Monte Massey. Sobrevive tanto tiempo como puedas y regístralo todo. No eres un luchador, así que para moverte por los horrores del Monte Massey y revelar la verdad, tus únicas opciones serán correr, ocultarte o morir. Así que bueno, yo creo que moriremos mucho, ¿eh? Pero bueno, vamos a comenzar y vamos a grabar, amigos. A ver un segundo aquí. Vamos a grabar los datos. Y ok, muy bien. Ahí está grabando aquí. Esperamos en lo que graba los datos para comenzar la aventura. Vamos. Vamos, que esto está tardando un poquito. Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior and encouraged ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. A ver, un segundito, amigos. Vamos a ver, un detalle, pero un segundo, por favor. Ok, amigos, lamento esa interrupción, una pequeña llamada, pero estamos de vuelta. Y bueno, chicos, aquí esto, bueno, este juego lo he jugado un poquito anteriormente, pero no ha avanzado mucho y sé que es de terror. Así que la verdad espero que lo disfruten muchísimo. Necarzano, muchas gracias por estar aquí viendo el video. Espero que no haya ningún problema ahí con el audio. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a comenzar la aventura. Ok, igualmente, Necker, saludos. A ver, ¿qué tenemos? 17 de septiembre de 2013. De 10-26-01-10. Bueno, mucho email. Asunto, consejo. Actividad ilegal en sistemas psiquiátricos murcos. Sé que no me conoce, pero voy a hacer esto rápido. Podrían estar vigilándome. Trabajé durante 2 semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos murcos, en el Monte Massive, como consultor de software. Me temo que estoy quebrantado un montón de acuerdos de confidencialidad, pero que les joda. Están ocurriendo cosas terribles, no lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos, de algo que había encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Murkoff está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad tiene que salir a la luz. Bueno, pues vamos a comenzar. Y como les digo, espero que disfruten esta aventura, pues es de terror. Y les digo, he jugado muy poquito este juego, pero pues espero lo disfruten aquí en compañía mía. Y estamos aquí. La disculpa por eso, ¿verdad? Que ese cortón ahí, conexión, pero estamos aquí. A ver, tenemos aquí. Ok, no tenemos. Vamos a continuar, chicos. A ver, aquí no tenemos nada. Por aquí, no. Bueno,
a continuar aquí, chicos. Dice, para abrir rápido una puerta, pulsa cuadro. Para abrirla despacio una puerta, mantén pulsado cuadro. Pulsa, mantén. Ok, vamos a abrir la puerta. Para usar la videocámara, pulsa R1. Bien, y vamos a ver. Evento registrado. A ver qué tenemos aquí. Dice, contemplar estos lugares hace que me sienta enfermo. El manicomio del Monte Massive cerró sus puertas en 1971, entre escándalos y secretismo gubernamental. Y Sistemas Psiquiátricos Murkoff volvió a abrirlas en 2009 disfrazándolo de organización benéfica. Los móviles pierden la cobertura de repente 1,5 km del hospital, pero más que pérdida de señal parece cosa de inhibidores. La corporación Murkoff tiene un largo historial de rentabilidad disfrazada de caridad, pero nunca en suelo estadounidense. No sé qué piensan obtener de este lugar, pero tiene que ser algo importante. Puede que esta historia sea la que por fin acabe con esos cabrones. Pues bueno, no sabemos qué está sucediendo aquí, chicos. Así que dice, solo se añadirán notas a tu libreta cuando la cámara esté levantada para registrar los eventos. Bueno, pues vamos a continuar. A ver. Ok, continuamos aquí, chicos. Para correr, mantén presionado L1. Ok, estamos aquí continuando la aventura. Y vamos a ver qué más. Tenemos aquí autos militares. Que no sé qué es lo que hacen aquí en un manicomio, ¿eh? En un hospital psiquiátrico. Qué raro. A ver, vamos a ver. No puedo entrar. No, esto está cerrado. Tétrico, en verdad. Aquí hay algo. Usa círculo para agacharte o incorporar. Bueno, vamos a tratar de ir hacia el otro lado, chicos. Y guardamos. Ok. A ver. No, esto está cerrado. Ahí tenemos esa ventana. A ver. No nos dice nada. A ver, acercar con es muy tétrica, ¿eh? A ver, vamos, vamos. Y bueno, amigos, no olviden dejar qué les parece, como les digo, qué les gusta, si les gusta cómo va la situación, ¿verdad? Si tienen problemas con el audio, cualquier bueno, el que tengo problemas aquí soy yo, ¿eh? A ver, no, una visión nocturna. Oh, ¿qué es esto? Sangre. Ok, esto ya no me agradó. Bueno, chicos, les digo, si tienen problemas con el audio, cualquier cosa, dejen sus comentarios, ¿verdad? Para tratar de arreglar todo lo que, cualquier problemita que tengamos. Ok. Cuidadito.
Vamos a ver. Aquí que tenemos por aquí. Ok, vamos a ver. Vamos con cuidadito. No hay nada. Vaya, que esto. Televisión nada más. Vaya, que nos sacó un susto eso. Esto se pone muy tétrico. Vamos a abrir. Muchísima sangre. No me agrada mucho esto. A ver, ¿esto lo puedo abrir? A ver. Estamos en una especie. Oh, aquí tenemos algo. A ver, ¿qué es esto? Documento. A ver, ¿qué dice? Sistemas psiquiátricos Murcos, proyecto Wild Rider, Monte Massive, Colorado, número de expediente 174. Iniciales del paciente WPH Billy, fecha de consulta 14 de octubre del 2012. Edad 19, sexo masculino, médico de seguimiento Dr. Carl Houston, dictado pero no leído. Estado de la terapia, el paciente afirma haber progresado a estados de sueño lúcidos autodirigidos, se observa una actividad del motor morfogénico sin precedentes, continuar a fase 4 del programa hormonal. Diagnóstico, la espirometría no reveló acumulación bronquial. La centrifugadora para hematocritos tampoco pudo separar los eritrocitos, muy preocupante. La resonancia magnética reveló un ciclo REM en REM arrítmico, risa en estado en REM. Notas de entrevista, Billy preguntó por el estado de la demanda de su madre contra Murkoff y el manicomio. Esto supone un fallo de seguridad catastrófico, a pesar de que Billy afirma haber descubierto la verdad en los sueños de sangre de la rata de Traeger. Nota, el único Traeger que aparece en los registros de la compañía es Richard Traeger, un ejecutivo de investigación y desarrollo. Todos los enfermos y el personal de seguridad deben ser interrogados, y habrá que mejorar la cobertura de las cámaras de vigilancia para incluir biometría analítica. Sistemas psiquiátricos muertos. Proyecto Wild Rider, Monte Massive, Colorado. Ok, bueno, veamos un poquito de lo que sucedía aquí con uno de los pacientes, al parecer. A ver, no tenemos nada más por aquí. No, pues vamos a continuar, chicos. Ok. No, esto está cerrado. Tétrica, muy tétrica, la verdad. Ay, un montón de sangre. No. No hay nada que pueda hacer, no. Bueno. ¿Un refresquito no me puedo tomar para el miedo? No. Bueno. Venga. Puedo por aquí. Don't you, not again. Oh. Ok, aquí alguien nos ha estado viendo. Vamos con cuidadito, chicos. Que como nos los ha dicho al comienzo, no tenemos armas, no tenemos nada para defendernos, más que la cámara para grabar todo lo que sucede aquí. Así que. Y eso está bloqueado. Librería. Vamos con cuidadito.
Se está poniendo feo, muy comenzando aquí, ¿eh?, el asunto. Vamos a salir, vamos. Abre, abre. Hay que salir. Sí, la verdad es que tenía tiempo tratando de querer jugar este juego. Lo había jugado hace tiempo, pero pues muy poquito, la verdad. La luz infrarroja de la cámara utiliza baterías. Presiona. Ok, le cambiamos las baterías y no veo nada. Hay que seguir, hay que continuar. Vamos, ok, luz. Que esto se pone muy. A ver, esto está cerrado. A ver, creo que conseguimos algo. Estoy dentro. A ver, vamos a leer esto, chicos. Dice, estoy dentro. Hay cadáveres por todas partes. Sangre, marcas de quemaduras. La cabeza se alinea como botellas tras la barra de un bar. Los cuerpos de los científicos de Murkoff cuelgan del techo. En sus tarjetas de identificación pone sistemas de investigación avanzada Murkoff. El modus operandi de Murkoff siempre ha sido obtener beneficio a través de la explotación de supuestas obras benéficas. A la mierda del tercer mundo. 1,000 millones más para el bote. ¿Cómo pudo pensar Murkoff que ganaría dinero con un edificio lleno de chalados? Hay algún tipo de policía de las fuerzas especiales ensartado como un cerdo en un asador. Pues sí, así. Ah, ok. Me dijo que saliera cagando leche de aquí y luego la palmó. Habría preferido recibir su consejo cuando todavía podía salir de aquí por donde entré. Bueno, pues. Sí, ahora no podemos salir por ahí mismo y. Vamos a ver cómo hacemos para escapar de este lugar. Little fake. Ay, rayos, a ver qué es. Then who are you then? Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Una misión, venga. Uy, ya somos 8 aquí en 8 espectadores, chicos. Si alguien tiene algún problema, pues dejen aquí comentarios, ¿verdad? Saludos a todos. Y pues espero que disfruten aquí el juego conmigo. Aquí en la aventura. Tenemos nuevos objetivos. Escapa del manicomio. Accede al control de seguridad. Ah, no alcancé a leerlo. A ver, vamos a ver. No está. No. Ah, ok, aquí. Accede al control de seguridad para desbloquear las puertas principales. Y bueno, hay que tratar de escapar. Tenemos muchos cadáveres aquí ensangrentados. Y vamos a ver. Vamos a explorar un poquito. A ver a dónde tenemos que ir.
No se ve nada. Oh, aquí tenemos más baterías. Venga, batería recogida, muy bien. Vamos a ver. A ver, ¿a dónde tenemos que ir? Esto está cerrado. Esto también está cerrado. Tenemos una silla de ruedas ensangrentada que no me da nada de confianza. A ver, esto. No, esto también está cerrado. A ver, un segundito. Por aquí. Cadáveres, un montón de cadáveres. Computadoras. Más cadáveres. A ver, vamos a ver qué tenemos que hacer, chicos. ¿A dónde tenemos que ir? Ok, eso no me agrada. ¿Cómo suena? A ver, aquí. Esto no, no tenemos nada. Oh. ¿Cómo deja las huellas con la sangre ahí en el piso? Oh, aquí tenemos algo. Recoger documentos. A ver. Sistema psiquiátrico Morco, proyecto Walder. ¿Eh? Bueno, eso ya. Iniciales del paciente, CLW Walker, edad 32, sexo masculino. Médico de seguimiento, el doctor Ruth Wernicke. Anotación del doctor Walsh. Estado de la terapia. Actividad del motor morfogénico estabilizada a unas 200 ppm. No es seguro avanzar más allá del programa hormonal de fase 3. Diagnóstico. La espirometría muestra una acumulación bronquial leve intermedia. El escáner de RM coincide con los sueños descritos por el paciente. Notas de entrevista. Walker estuvo maniatado durante la entrevista a causa de sus automutilaciones. Las restricciones se han tenido que modificar para adaptarlas a su enorme tamaño. Las amplias erupciones cutáneas concuerdan con la actividad celular fallida del motor morfogénico. Dice que la piel arrancada de su frente le permite ver las cosas con mayor veracidad. Parece haber tenido alguna experiencia infantil con lagartos tuatras y sus ojos parietales. Ha mostrado ansiedad con respecto a su carne, específicamente alrededor de los labios y la nariz. Los enfermos tienen instrucciones de observarlo para evitar que siga automutilándose. Vaya, que está chifladito aquí el paciente. Los traumas mentales que sufrió mientras estuvo destinado en Afganistán parece estar retrasando el avance de la EM. Su fijación predominante amplificada por la terapia parece ser una exageración maníaca del protocolo de seguridad militar. Se recomienda encarecidamente continuar con restricciones físicas y químicas. Pues bueno que están chifladitos aquí los pacientes, ¿eh? Ok, para echar un vistazo L2 o R2. Ok, a ver. Aquí nos asomamos. Esta es la puerta de este lado, no podemos abrir. Ok, cuidadito con este que está aquí. No sé si se vaya a mover. ¿Estás vivo? ¿No estás vivo? No, mejor nos vamos antes de que se levante. Del capítulo. A ver, estaba aquí este asunto, documentos, no, ¿qué? Notas. Hombre roto y un canal de estática. Vamos a ver. Hay un grupo de hombres rotos mirando un canal de estática. Parecen pacientes. Sobrevivieron a lo que fuera que ocurrió en este lugar, pero no hay nadie en casa. Venga, vamos a continuar, chicos, y espero que estén disfrutando. Como les digo, cualquier problema con el audio, cualquier problema con el video, pues díganme, ¿verdad? Para tratar de corregirlo aquí. A ver, abrimos. Ok. No me gusta cómo hace esos ruidos de la respiración. Está bien. Dan un sentimiento de problema. La llave electrónica del cuarto, control de seguridad.
puedes, dámela para acá. A ver. Objetivos recopilados. A ver, ¿qué tenemos de objetivo? Escapa del manicomio. Ok, la llave electrónica de control de seguridad. Ya la tenemos. ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Aquí. Bueno, me alegra que el audio esté bien. Venga, espero que estén disfrutando del capítulo aquí. Mientras yo sufro un poco, sufriendo aquí con esto. Aquí con los amiguetes. Mira, que este parece que está quemado. Necesitas ver un doctor, amigo. Vamos con cuidadito. Ok, vamos a ver. Cuidado, cuidado. Tú no me haces. ¡Oh, oh, oh! ¡Get the mouse! ¡Please! ¡Get out of here! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¿Me morí? ¿No? Corre, 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 corre. Ay, uy, 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 uy. Vamos, vamos, vamos. A ver. Ay, uy. Eso estuvo cerquita, vamos. Corre, corre, corre. No hay nada, vamos, 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 huye. Corre, corre, corre. Vaya que eso estuvo. Nos sobresaltó un poco, chicos. A ver. Por aquí, tal vez. Recuerda que puedes mantener pulsado L2 para mirar hacia atrás. Cuarto de seguridad. Hacia acá. Oh, oh, oh. Ay, 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 ay. A ver. ¿Me puedo esconder aquí? No hay una tacita para sentarse. No. Cuidadito. A ver. Aquí. Probamos esto. Tenemos aquí una nueva nota. ¿Qué es esto? Un brazo en la taza, vaya. Sí que están un poco enfermos aquí en este hospital. Bueno, y la nota que decía. Vamos a verle la nota. El testigo dice: estoy hecho polvo, tengo el cuero cabelludo repleto de fragmentos de cristal y un par de costillas rotas. Casi me mata un gigante deforme. Parecía que alguien hubiera intentado abrirle la cabeza con un puto rallador de queso. Me lanzó a través de una cristalera y me dejó inconsciente. Cuando desperté, un viejo fofo con pinta de exhibicionista alcohólico que vestía un atuendo de sacerdote improvisado me llamó apóstol. Yo no he pedido este trabajo. Hay palabras escritas con sangre por todas partes. Tengo la incómoda sensación de que el cura las está escribiendo para mi beneficio. Ah, bueno. Hay que tratar de huir. Y esto no me agrada. ¿Cómo está todo este asunto? A ver, ¿qué más tenemos? Un montón de cuerpos. Algo se escuchó y no me agradó. Ok, eso no me agradó, vamos, despacito. Vamos. Ok. Vamos. Vamos a tratar de salir de aquí, chicos. Despacito, despacito. Esto parece el centro de seguridad. Vale, tenemos la tarjeta. Muy bien. Con cuidadito. Oh, el guardia también está muerto. Esto para ocultar. Ok, nos podemos ocultar. Hay un cliente. ¿Qué es esto que dice aquí? Salimos de aquí.
Pero nada, no. A ver, vamos para desbloquear la puerta principal. Pues vamos a desbloquearla, chicos. A ver, ojalá y podamos escapar de este lugar. Es el mismo gigante del principio. Vamos, vete, vete. Vete, lárgate. Vamos. Uf. Caído. Vamos, vamos. Hacia el otro lado. Vamos, 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 que no nos vaya a ver. Ok, y luego no me agrada. A ver, ¿qué nos tenemos de objetivo aquí con un generador del sol? Generador del sótano, esta parte. Ok, entonces hay que ir hacia abajo. Uff, no me gusta esto. ¿Cómo se está poniendo, chicos? A ver. Ok, vamos a ver. Vamos a cerrar esto. No, bueno, vamos a dejarlo así porque no sabemos qué vaya a suceder. A ver. Espero que estén disfrutando del video, chicos. Dejen cualquier cosa de lo que les esté pareciendo. Oh, aquí tenemos algo. ¿Qué les está pareciendo? Si les gusta, no les gusta. ¿Qué les parece? ¿Algún problema, como les digo? A ver. ¿Qué tenemos aquí? Homicidio hipnótico. Mecultra CIA. Programa MK Ultra, documento de la CIA, página 1, extracto. Para archivo, asunto, experimentación e investigación sobre hipnosis, 10 de febrero. El miércoles 10 de febrero de 1954 se prosiguió con las labores de experimentación e investigación en el edificio 13 de la Reserva del Monte Massive, Colorado, con los siguientes sujetos. Material abreviado, se recreó un poshipnótico de la noche anterior, dedo levantado, ahora dormirá. Las señoras Jackson y Pierce se sumieron de inmediato en un profundo estado hipnótico sin necesitar más sugestión. A la señora Pierce, que había expresado previamente su miedo a las armas de fuego de todo tipo, se le indicó que recurriría a todos los medios disponibles para despertar a la señora Jackson, sumida en un profundo sueño hipnótico, y que si no lo conseguía, cogería una pistola y dispararía contra ella. Se le indicó que su rabia sería tan intensa que no dudaría en matar a la señora Jackson por no haberse despertado. Oh, vaya. La señora Pierce siguió estas sugestiones al pie de la letra e incluso disparó la arma, una pistola neumática descargada, contra Jackson, antes de sumirse en un sueño profundo. Tras realizar las sugestiones adecuadas, ambas fueron despertadas y presentaron una amnesia absoluta en relación a toda esta secuencia. El operador tendió de nuevo el arma a la señora Pierce, que se negó, en su estado consciente, a cogerla o a aceptarla. Negó categóricamente que la secuencia anterior hubiera tenido lugar. Pues bueno, ahí tenemos algo de lo que sucedía aquí en este lugar. ¿Qué experimentaban con la gente, chicos? Y vamos a ver. Por encima de esto. A ver, bueno, empezamos a entrar al lugar. Who's there? Ok, eso no me agradó.
Déjame ver, no quiero perderme. A ver, ok. Luis, muchísimas gracias, Luis, por tu like. Activa las dos bombas de gas y el interruptor principal para iniciar. Bienvenido aquí a la transmisión. Espero que lo disfrutes. A ver, veamos qué más tenemos por aquí. ¿Algún problema con el audio? Por favor, de decirlo, Luis. Vamos a ponerle baterías aquí a esta cosa que... Vamos a ver, entramos aquí, despacito. Ok, vamos, abrimos. Cuidadito, cuidadito. Uf, uy, batería, venga. Uf, a ver. No, aquí tenemos... Aquí esta bomba. Uy, vamos a activarla. A ver, ¿escuchamos? Oh. Algo viene. Algo se nos acerca. Alguien está aquí. Esperamos. ¿Se ha ido? Bueno, vamos. Uf. Vamos a recargar baterías. Esto se está poniendo muy intenso. A ver. ¿Salimos? ¿Qué recomiendan, chicos? ¿Algo o esperamos? ¿Cómo lo ven aquí? Algo viene. Vamos, vamos. ¿Está aquí? ¿No está aquí? No lo sé. ¿Qué me recomiendan, amigos? No tenemos armas, Luis. Aquí no... Solo tenemos la cámara y nos podemos ocultar. No, no hay armas aquí. No podemos pelear. Es ocultarnos, es tratar de evadir a los enemigos, que no nos vean. Y solo tenemos la cámara y baterías para orientarnos un poco. Uy, 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 uy. ¿Alguien nos escucha? ¿No se escucha?
Oh, 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 oh. Oh, rayos. Corre. ¿A dónde voy? No sé dónde tengo que ir. Vamos. Oye. Aquí. Oh. No. Oye. Vamos. Oye. No sé qué tengo que hacer. ¿A dónde me voy? Oye. No, maldición. Vamos. Corre. Aquí. Uy. Vamos. Uy. Oh. A ver. Creo que lo hemos perdido. Oh, aquí está. Ha estado cerquita. Venga. Eso que estuvo cerquita esto. Oh, aquí está el otro generador. Venga, vamos a activarlo. Y me escondo aquí. Vamos a esperar a que venga, a ver si viene. Y luego corremos a toda velocidad, chicos. Vamos. Esto se nos está complicando. Vamos. Hay que recargar baterías. Vamos a esperar. Esperemos a que... Oh, rayos. Ay, no. Oh. Uf. Eso estuvo muy cerquita. No. Ah, no. ¿Cómo me vio? No. Corre. Vamos. Escóndete. Ay, no. No, otra vez no. Ah, corre. Vamos. Ay. No. Vamos. Oye. Venga. Uf. Ay, no. He visto nuevamente. Oh. Vamos. Oye. Aquí. No.
Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ven, 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 ven. Corre, 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 corre. Vamos, vamos a activar esto, chicos. ¿Dónde está el interruptor principal? ¿Dónde activo el interruptor principal ahora? A ver, no sé dónde está el interruptor principal. ¿Cómo me he visto? ¡No! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye! No, 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 no. Oye. Vamos, 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 vamos. Oye, 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 oye. No, no. Vamos, no sé cómo hacerlo. Oye, 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 oye. Ay. Vamos, vamos, vamos. Uy, que he sufrido. Vaya que la sufrí mucho. Electric room por aquí. Hacia acá. Hola Magic Eric. Espero que disfrutes la transmisión. Aquí tenemos. Estamos sufriendo muchísimo aquí, ¿eh? La estamos pasando muy mal. A ver. Aquí tenemos. Conectamos esto. Vamos a ver aquí esto, chicos. No viene. No, no viene. Bueno. Se oía que venía ahí, ¿eh? Aquí está, justo afuera. Estamos sufriendo mucho, amigos. Bueno, pues sí, esa es la intención, Magic Eric. Este juego quiero hacerlo así por capítulos, ¿verdad? Quiero hacer la transmisión en vivo. Y pues los que quieran acompañarme, pues estaremos aquí. Pues estoy pensando que sean los miércoles a esta hora, ¿verdad? De la noche. No sé qué les parezca, dejen sus comentarios, qué les parece la idea. O si ustedes tienen alguna idea, ¿verdad? De si quisieran que fuera más seguido, pues también es bienvenido, ¿verdad? Pero si la intención es pasar este juego en compañía de todos ustedes. Que vean cómo sufro muchísimo aquí con esto.
vámonos, vamos, vamos. 480. Vamos, vamos, vamos. Pues sí, espero que lo disfrutes, ¿verdad? Uy, uy, uy. Vamos, vamos, como. Oh, oh, oh. Ay, no sé por dónde tengo que ir. Pues sí, la verdad es que da muy mal rollo este juego. Oh, vamos, vamos, vamos. Que espero que lo disfruten. Vamos, 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 corre, 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 corre. Vamos, vamos, corre, 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 corre. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, por aquí. Logramos tres. Me da gusto que te guste, Luis. ¿Cómo sufrimos aquí, chicos? Logramos salir. Vamos. Ahora teníamos que regresar al cuarto de control. Cuarto de control. Venga, vamos a activarlo ahora. ¿Ahora qué? I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Y sí, Luis, la verdad creo que esto está en promoción ahora. Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Oh, rayos. No sé qué sucedió, pero ahí vimos cómo acabaron con los soldados esos. Ah, sí, les comento, chicos. Creo que este juego ahorita está en promoción en la Play Store. Así que si les gustaría comprarlo, creo que está en promoción, en descuento. Y ahora, ¿qué rayos? ¿Dónde rayos estamos? No sé qué acabó con esos soldados, la verdad. Tenemos todavía la cámara. Me da gusto que te esté gustando, Magic Eric. La verdad es que este juego da muy mal rollo. Muchísimas gracias por suscribirte. La verdad se agradece muchísimo el apoyo. Y ya saben, aquí pues continuamos aquí en la aventura, ¿verdad? A ver, vamos a ver un segundito cómo están las notas. Notas. Zelda del Padre Martin. Vamos a ver qué dice aquí. El Padre Martin, el cura, me ha traído a este lugar para enseñarme algo. Cree que voy a ser testigo de no sé qué idea de olla que intenta venderme. El tal doctor Pernicke está metido lleno en lo que fuera que salió mal, pero murió hace más de 10 años. Descanse en paz. Es el mensaje escrito en sangre en la pared. Bueno, esto se está poniendo de muy mal rollo, amigos. Pero bueno, chicos y amigos y todos, yo creo que dejaremos aquí el capítulo después de haber llegado a esta celda. Espero que les haya gustado a todos. La verdad, tengo casi una hora aquí transmitiendo. Pues aquí da muy mal rollito el juego. La verdad les agradezco a todos los que se hayan pasado aquí por la transmisión. Les digo, déjenme su idea, déjenme sus comentarios, qué les ha parecido. La verdad, yo trataré de continuar esto, las transmisiones todos los miércoles alrededor de las 8 de la noche. Aquí tendrán la transmisión en vivo de lo que es Outlast. Y pues espero que me acompañen aquí, chicos, que disfruten los videos conmigo, suscríbanse al canal, hay mucho más contenido, tenemos Tomb Raider, Dark Souls, tenemos también lo que es Uncharted, también muy pronto se vendrá Uncharted 4, que espero que muy pronto, primero tengo que terminar con Uncharted 3 en el canal.
Y espero que disfruten todo el contenido. Y aquí, pues les agradezco que se hayan pasado aquí por la transmisión, ¿verdad? Pues sí, síganme aquí en el canal para que vean cómo sufro muchísimo más con los siguientes videos de Oulas. Y les agradezco aquí a todos: Eric, Luis, a la fan número uno, Elis, y a todos los que se pasaron por aquí por la transmisión. Pues espero que se encuentren muy bien, como siempre, chicos. Y nos veremos en la siguiente transmisión. Y nos veremos en el siguiente video, como siempre, en el canal. Soy Imagen. Y nos veremos en la siguiente video, siguiente transmisión. Hasta pronto, chicos. A desconectarnos aquí, chicos. A ver.